Estamos viendo aquí al campeón de París Séptima, Mariano Fontana, quien acaba de ganar su primer título en el circuito tras vencer a Matías Mitev por 6-1, 6-3. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Contento por tu primer título? Sí, la verdad que muy contento. Después de casi un año de estar jugando en el circuito, logré mi primer título. Ya había perdido una final hace 3 meses, una semi la semana pasada, y bueno, algún día iba a llegar. La revancha muy llegó. Contento, sí. Genial. Sí. Bueno, la revancha llegó, después de tanto esperar, lograste tu primer título. Contanos, ¿cómo fue el partido? Bueno, el viento me jugó un poquito a favor el primer set. Matías cerró mucho, yo metí bastantes pelotas, jugué bastante tranquilo, vengo jugando bastante tranquilo los últimos meses. Y eso me ayuda a estar un poco más centrado en la cancha y tratar de colocar un poco más las pelotas. Fue para divertirse, bueno, ni más sí, ni menos. Totalmente. Y bueno, a ver si ahora tengo un poquito más de ímpetu y empezar a saltar otra categoría, que tengo ganas de pegarle un poquito más a la pelota. Sí, te das ganas de ya ir ascendiendo. Sí, señor. Bueno, acá mirando con buenos ojos la sexta categoría, contanos cuáles fueron tus mejores golpes, cuál fue tu arma principal en esta final. Y yo creo que mi mejor golpe siempre es el drive, cuando logro pegarle bien a las pelotas de drive que vienen bajas. Puedo darle bastante top y eso está bueno, ¿no? Siempre exigir un poquito al contrario y a veces logro que el otro erre. Has conectado buenos passings, hemos visto también. Sí, pero eso es nuevo, no lo tenía antes. ¿No? Es un arma nueva de los últimos 2 meses, me parece. Bueno, pues es el partido... Siempre sumando y aprendiendo, lo que está bueno, ¿no? El partido indicado para encontrar nuevas armas, ¿eh? Todo sí, sirve. Sí, fue un gran partido. Creo que Matías hoy no fue su día porque sé que juega mucho mejor. Y bueno, ojalá nos volvamos a encontrar en otro de los torneos. Así será, seguramente. Bueno, finalmente, ¿querés nombrar a alguien, hacer agradecimientos, dedicatorias? Este bueno, el espacio. Sí, aprovecho. Se lo voy a dedicar a mi novia Vicky y a mi hijita Chabela, recién nacida, que tiene 1 mes y medio. Ah, bueno, felicitaciones. Así que para ellas dos. Bueno, genial. Para ambas, felicitaciones por este título, París Séptima, por muchos más, en la categoría que sea. Y muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias, ¿eh? Adiós.